Sí. ¡No me tiro el plato! ¡Solo! Y el armero, hijo. Con mis papeles, ¿qué? Esposa, ese trago. Y lo tira ahí al otro atrás. ¿Está todo limpio? Que echen con la malla. Va a entrar ahí la. Debería ir por aquí debajo, pero ni un... Eso nada. ¿Qué? Ah, que te veo venir. Es la pareja, entonces uno para ella, otro para mí. Si se te mueve mucho. Eso no pega. La cámara no pega. Eso no pega. ¿Plástico? ¿Qué había entonces? ¿Plástico? Lo que estoy viendo estaba. Mira qué mala leche pone. ¿Quién ha perdido? Él. ¿Quién no ha sacado la espada? Yo, mira, ¿Te han dado leche? Claro, yo no saco la espada. Oye, ¿y no lo mordes la oreja? Ah, claro, como yo soy mozado, no puedes morder. Nada. Sí. Te lo está diciendo. Sácala. Te lo está diciendo. Esto es muy bueno. Además llega a pelear. ¿Cómo? Se va a dar el... Es un guante, este está hecho a medida, ¿no? Yo
más le muere la otra, muere. Se muere por compañerismo. Hostia. No se dispara nada, no se dispara nada. 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 ¿Tú solo bajo la pasta? No, perdón. Pero, y nos vamos a probar, esta es una prueba de fuego. Mañana no tiene visto. Yo venía ilusionado a estrenar la muslera, pero no me lo digo lo de mear, por si hay alguien más que le puede entrar a Ana, porque sería un marrón que alguien se esté meando. Pues tú te quedas así y... ¿Qué estás haciendo? Medito. Total, luego te vas a morir. ¡A ver! ¡Todos los combatientes! ¡Arqueros y todos aquí! ¡Todos! Pero los arqueros sí. A fijarla. Los arqueros sí te pueden pisar. A ver, señores, ya. Estamos regando. Seriedad, ya. Ni una pala. ¿De acuerdo? Redo, ¿dónde estás? Aquí, al centro. Venga. ¿Perdón? Que siempre me olvido tu nombre, chata. Sandra. Vale. Rubén. ¿Dónde estás? Atrás de ti. Y Perujo. Y yo mismo. Bien, nos estáis viendo a los cinco, ¿no? No habla nadie más que nosotros. Vale, en el campo de batalla solo hablan ellos. Esto es una recreación. Y es serio, ¿no? Y aquí, bueno, este también habla. Pero habla poco. ¿De acuerdo? No están permitidas las puntadas. ¿De acuerdo? Déjame la espada. Por no tener que sacar la mía. Cuando estemos formación contra formación. No, chocale. No quiero ver esto. Esto no. El que se ponga así, se va directamente fuera. Y me da igual lo que se haya currado el traje, la armadura y todo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Es una cosa bastante peligrosa. Porque el que tienes delante no sabes cómo va a reaccionar, no sabes si se resbala lo que sea. Y esto significa un ojo fuera. ¿De acuerdo? No lo quiero. Marcamos los golpes. Los golpes se marcan. ¿De acuerdo? O sea, no vamos a matarle. Le tenemos que ver el montión del año que viene a la persona. Bueno, dependiendo de quién sea. Si es el hoy, le podéis pegar. Más cositas. Bueno, a los arqueros, ¿vale? Los arqueros van sin protección. No solamente los arqueros. Hay gente que tiene poca protección, ¿de acuerdo? Se le puede dar un espadazo, pero simulado y sin dar fuerte. Esto es importante también, ¿vale? Y golpes, como se dice, deben ser cortos, largos, para que tengan tiempo de venir de donde ven el golpe. Exactamente, lo que ha dicho Alessandra. De arriba, abajo. El largo para que vea el golpe. Sí, para que se vea de donde ven el golpe. Eso sí, vamos a intentar hacer una cosa, y es primera fila y segunda fila no están así. Sí. De manera que cuando tiramos de la espada para atrás, no le demos, ¿vale? Dejamos un par de metros. Lo de siempre. Espada. No, deja que lo va. Correcto. Correcto. Golpes circulares correctos. De cintura para abajo no. ¿Vale? Cintura para abajo vamos a procurar no meter nada. Porque a unos llevamos piernas, pero otros no. Yo voy a acabar sin él. Por ejemplo. Los golpes arriba. Importante, cuando estemos, el golpe arriba.
y siempre intentar que el golpe sea hacia el exterior, no hacia donde está la persona. Por si acaso el otro no está en lo que tiene que estar, el golpe falla. No le vayamos a dar y nos carguemos una clavícula. Y eso es muy importante. Sí, otra cosa que puede pasar es golpear el golpe. Y ahora, según aquí la empuja, nos hemos pinchado igual, ¿vale? Entonces, golpe circular de arriba abajo, no. Lo que he dicho antes, ahí, en diagonal. Mucho cuidadito. Importante. Buscar la espada del otro y si no, el escudo. Simplemente le va buscando uno, otro y si no, el escudo. Otra cosa, importante. Una vez que se suelta la espada, se recoge rápido para atrás. ¿Vale? Y otra cosa, habrá carga, ¿de acuerdo? Por ambas partes. Esto de estar así, no, o sea, llegamos, chocamos los escudos y nos separamos un poco, ¿vale? Para que haya movimiento, para que haya fluidez, ¿de acuerdo? No que parece que nos que vamos todos el día de rebajas al Corte Inglés, macho. ¿Se os ocurre alguna cosa más? Un consejo con los escudos, cuando vosotros vayáis a utilizar vuestro escudo, defiéndete. Ah, bueno, el escudo así. ¿Por qué? Porque si no los dientes también vale, ¿sabes? El escudo tiene que ir siempre, el brazo tiene que ir en un ángulo de 90 grados que esté retirado. No escudos aquí, porque si está el escudo aquí, estoy con el escudo comiendo aquí. ¿De acuerdo? Siempre. Ningún concepto se admite en escudo. Directamente, ángulo de 90, ¿para qué? Para que el golpe se absorba, y aunque absorba, absorbas aquí. Tanto tú como él. Mucha gente se le olvida que lleva el escudo. Y va comiendo, le va metiendo y se va poniendo el escudo aquí. Si ves que no, si ves que no puedes con él, un paso atrás. El brazo siempre con distancia. No, bueno, otra cosa. ¿Eh? El Batalla de las Naciones está muy bien para la Batalla de las Naciones, pero esto es una recreación, ¿de acuerdo? El que haga así, lo utilice como arma, queda automáticamente expulsado para siempre. ¿Vale? Y nada de ponerse así. ¿De acuerdo? Nos ponemos así cuando estamos separados a 50 metros, un ejército de otro para recibir flechazos. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque es el momento. ¿Cuál es la secuencia de batalla? Ahora. Buena pregunta, pero ahora. ¿Las lanzas? Sí, bueno. Ah, bueno, la damar. Sí, me parece ahí. Ah, bueno. Sí. Alabardas. No sé. Es decir, armas largas. Siempre hacia abajo, hacia arriba, caca, ¿eh? Y rectas menos todavía, y apuntando a la cara absolutamente ni de coña. ¿Ha quedado clarito? A la lanza de arriba abajo, es decir, apuntando siempre a la tripa, porque si el que lleva la lanza se resbala y apunta a la tripa, con suerte, como mucho, le dan el pecho, ¿vale? Pero si apuntamos al pecho y se resbala, le da la cara. Ojo fuera, disgusto, y es lo que no queremos. ¿Alguna duda? Sí. Simplemente por el tema de lo que estamos haciendo. O sea, si esto es un teatro, lo primero, una batalla teatralizada, lo más importante es tener un respeto, ¿vale? Por el público y luego un respeto por los compañeros. Si hay dos personas que se están buscando porque son compañeros del mismo grupo y quieren hacer un duelo, dejadlos. Sí, que ellos ya pero lo eso... Pero eso se tiene que decir antes. Bueno, vale. Pero ¿hay alguno que hay alguna pareja para luchar directamente? No. Bien. Un problema menos. Una cosa muy importante. Espera, Morty. Una cosa importante. Estamos en un teatro, por lo tanto, él tiene que saber dónde le voy a pegar yo. Que no vamos a punto ni a conseguir nada. Vamos directamente. Que él sepa que yo le voy a dar allí. No vaya a hacerlo aquí y cuando él vaya a defender, le dé yo el contragolpe. Es que él vea, yo le coloco, ese me pone el escudo, yo le pego. Que me da la espada, yo le doy la espada. Pero no vaya a ir a buscarle el contragolpe. Que no hay que matarle de verdad. ¿Vale? Otra cosa. Somos pocos, ¿vale? Somos pocos en comparación con el año pasado. Tres toques. A los tres toques, al que le den tres toques, que se muera
y se caiga al suelo. Luego, como, es que como vamos a hacer varias embestidas, ese va tirando para, se retira para atrás. ¿Me entendéis? Y se recupera para la siguiente acometida. ¿De acuerdo? Así de esta manera siempre seremos un número constante, pero la gente va a decir, coño, no son inmortales, mira, se está comiendo hierba, y el otro pisándole la cabeza, ¿sabes? Que quede, vamos a ver, ante todo somos recreadores, no somos ni actores ni nada. Lo que se trata de disfrutar de la recreación en sí. Pero la recreación no significa ni morir, ni cosas por el estilo. Y una recreación bien hecha, aunque sea fingiendo una buena muerte, eso significa que lo estamos haciendo bien, no que estamos haciendo teatro. ¿De acuerdo? Para todos. Bueno, última cosa, si no hay nada más. Hay artillería para los enriquistas. Los petristas, os jodéis. Petristas, coméis. Hay artillería. Cuando se oiga, por favor, cuando se oiga fuego, ¿vale? Abrid las bocas. ¡Ah! Sí, sí, no es tontería. Lo que llevamos son cascos. Y una y con las detonaciones muy cerca o más o menos cerca, el casco se convierte en una campana y nos quedamos sordos. ¿Ha quedado claro? Vale. No hay ninguna duda más. La arquería se encarga Rubén. ¿Dónde pero está? Vamos, pues venga. Vamos a ir poniendo las flechas y a ver cómo. Ah, bueno, las flechas, no las pisáis, que valen un pastizal. Yo lo intentaré, pero no veo. Ah, bueno, sí, cuando haya heridos, nos retiramos y las aguadoras entran, recogen heridos, les dan agüita y... Pero cuando los retiréis. Cuando se retiren. Se han encontrado flechas bastante seguras. Por tanto, caras. Son muy blandas, están muy probadas, hemos hecho un montón de experimentos con ellas y con el gambesón ni siquiera te das cuenta de qué tan mal. ¿Vale? Entonces no tengáis ningún miedo. La mayoría de los enriquistas además lleváis el modo cerrado. No hay problema de que entra el ojo. Alguno se tendrá que aguantar. Bueno, lo dicho. Cuando tiren las flechas, ¿vale? No nos movemos. Aquí el único que manda en el lado enriquista es Maese Perujo y un servidor. ¿De acuerdo? Bueno, y el otro servidor, que no me acuerdo. ¿Y siempre te pones ahí? No nos movemos. ¿Por qué? Tenemos que dar tiempo a las aguadoras a que recojan estas flechas tan caras que valen una pasta. ¿Vale? Sí, claro. Aguadora, niño, quien sea. ¿Vale? Lo dicho. Me gusta la cara que se pone. Pero ya. ¿Cuánto llamas? ¿Están aquí ya? ¿Cómo están? No sé, me ha llamado a mí que estaban aquí. Con la capa la han traído. Hace ya rato que me llamó. Míralo dónde está. Allí lo ves. Allí enfrente. Ah, ¡por sí. fin! ¡Me has visto! ¡Hola, cariño! Espera, ¿qué es esto para ahí? ¡Apa! ¡Esa mía de la casa! ¡Hola, madre! ¡Luego me voy a llevar de compras! ¡Me vamos a comprar arco y ballesta! ¡Sí, verdad, cariño! ¡Gracias! Y ahora le quitan las puntas a lo de las flechas, ¿no? Las flechas para arriba se van a ir al ¡Vale! ¡Empezamos ya! ¡Vale! ¡Venelo para acá! Aquí está la artillería y todo. Vale, vienen tropas, los tres, dando un paseito por el campo.
Hasta que os emboscan. Está maneado. Vale, entran las dos formaciones. Listas y riquistas. Y empezamos con... Dale, caña. Mira cómo la deja el pobre. No la he visto. Ahora van a tirar otra vez. Ya, como a porquería. Mira. Tiempo a vela. Se van pero volando. Ya, arriba. Ana, que va muy rápido y ya está. Hombre, no. ¡Ay, va la lava ella! ¡Vaya, cambia la vida! ¡Ahí va esa! ¡Va! ¿No está la bolsa? ¡Ay, pero qué ha sentado! ¡No, mucho! No, no tengo que hacer el pelo.
otro. Lo van a liquidar a todos. Adiós, que lo arco, lo arco. Hostia, le ha dado uno, la ha jodido. La ha jodido. Ayudarla.
Sí, que lo que lleva las manos es un dolor levantarse. ¡Para atrás! Que es un dolor levantarse. A la ella. ¡A la mujer, no! ¡Esa niña! ¡Que la veo un muro! Y seguimos avanzando.